Hi, Swami. Hi, Wellesley. Okay, we are going to hold on for our classmates. Vamos a esperar un momentito y si no se conecta, entonces vamos a arrancar con los que estemos. ¿Sí? Hi, Wellesley. Okay. Swami, ¿tienes el micrófono encendido? Gracias. Okay, good evening, guys. Hi, Wellesley, Fernando, and Swami. How are you today? How do you feel? How do you feel? Hi, teacher.
I want to share something with you guys. I will send some pictures to the WhatsApp group. Just give me one sec. Okay, English course, 7 p.m., right? Okay, academic, Ami. Me, 7 p.m. You can check the WhatsApp group. I really, really love taking pictures, guys. And I took this in the sunset, okay? Some minutes ago, around 10 minutes ago. Me encantó muchísimo, me encantó. Si ustedes tuvieron la oportunidad de ver el cielo, pudieron observar que hoy el cielo estuvo hiper, mega hermoso en el sunset. Sí, sunset significa atardecer. Okay. Sunrise significa el alba, el amanecer, el alba, ¿verdad? El alba y el no, a ver, ya me equivoqué. El alba, el atardecer o el amanecer y el alba. No me acuerdo, pero la cuestión está que es el amanecer y luego es el atardecer. ¿Sí? Entonces, me encantó muchísimo. Por ahí van a poder verlas. Si ustedes tomaron pictures del atardecer, compártanlas ahí en el grupo también para que todos podamos verlas. ¿Ok? Ok, entonces, as the first part, guys, we are going to watch a YouTube video, okay, which is about an English song. And then we are going to try to identify some familiar words. And then we are going to move to the other presentations of Fernando and Welsy. Okay, if Emerson is going to connect, Emerson as well, okay? Okay, so as the first part, we're gonna listen this video. Just give me one sec because I will play it. Okay.
Okay, guys, that was the song. I don't know if you understood something. If you identified any word or any phrase. ¿Puedes identificar alguna word? Ajá, happy, muy bien. Girl. Yeah. Beautiful. When. Creo que es esperanza que dice, pero no, pero no me acuerdo cómo se pronuncia en inglés, pero es esperanza en español. Creo que solo esas me acuerdo. Excellent, Wesley. Very good. ¿Los demás qué podemos entender? Una canción de Olivia Rodrigo. Me encanta bastante Olivia. Muy, muy buenas canciones. Es como Billie Eilish. A mí me encanta mucho Billie. Ok. Voy a proyectar otra song. Y quiero que presten atención a las words. Ok. Y todas las phrases. Esas dos canciones tienen lyrics. Ok. Para que nosotros podamos ir como leyendo, ¿verdad? Entonces, recuerde que este es un ejercicio de listening. ¿Sí? En el cual usted tiene que identificar words. Entonces, vamos a poner en práctica nuestro listening skill. Okay, so here we go. Oh, like a scene from a movie that every broken heart knows. We were walking on moonlight and you pulled me close. Split second and you disappeared and then I was all alone. I woke up in tears with you by my side. Breath of relief. And I realize, no, we're not promised tomorrow. So I'm gonna love you like I'm gonna lose you. I'm gonna hold you like I'm saying goodbye. Wherever we're standing, I won't take you for granted. 'Cause we'll never know it. Of an eye, just a whisper of smoke, you could lose everything. The truth is you never know. So I'll kiss you longer, babe. Any chance that I get, I'll make the most of the minutes of love and no regrets. Let's take our time to say what we want. Okay, guys, could you identify any word or any phrase? ¿Pudieron identificar algunas words o algunas frases?
De que dice, we girl gonna, gonna love you. Okay, very good. Someone else? Moonlight también salía. Okay, excellent, Fernando. Thank you so much for participating. Okay, what we are going to do now? Okay, I don't know if Wealthy is ready to present the oral presentation. Yes, teacher. Okay, just give me one sec to share my screen. Okay. Hi. Hi, guys. Today we start fruit. Como miran en la imagen, vamos a repetir cada... Es la otra, teacher. Es la que salgan poquita fruta. La otra. Creo que la mandé tarde. Bueno, guys, today we start fruit. Repeat after me. No es necesario que enciendan el micrófono, sino se van repitiendo después de mí con el micrófono encendido. Number one, apple. Number two, number three, avocado. Number four, pear. Number five, strawberry. Number six, grape. Number seven, orange. Number eight, pineapple. Number nine, mango. Number 10, banana. Number 11, cherry. Y number 12, watermelon. Ahora vamos a escoger a uno para que lo vaya mencionando. Por favor, se puede encender su cámara a la persona que vaya mencionando. Fernando. Si puede encender su cámara. Ok, solo un minuto. Me voy a poner camisa.
Bueno, por mientras esperamos a Fernando Swami. Swami is ill, so for the reason she cannot participate. Ella. Okay. Bueno, no sé si pueden ver mi cámara. Yes, Wells. But I can help you. I can participate. Okay. Yo puedo participar también. Fernando? Yes. Fruit? Number one? This is orange. Number two? Strawberry. Number three? Peach. Number four? Banana. Excellent, Fer. Ahora, el teacher. Number one? Apple. Number two? Watermelon. Number three? Pineapple. Number four. Grapes. Excellent, teacher. Emerson. Yes. Orange. Number two. A mí me lo puso difícil. fresh, no sé cómo se dice. Fresa. Uh-huh. Strawberry. Strawberry, sí. pear. Number four. Banana. Banana. Excellent, Emerson. Yeah. ahora, teacher, colocamos la segunda imagen. Guys, ahora con esta imagen, draw a line, the fruit with the knife. Que con la imagen que tracen una línea con el nombre correcto. Después de eso, van a mandar el screen al grupo. Tienen un minuto. No sé si me comprendieron. ¿Alguna pregunta? Yes, miss. El
Excellent teacher. ¿Cómo vamos? Fernando, Emerson. Finish. Finish. Tienes que mandar la foto, Fernando. Pero como la imagen de que tiene ahí, o yo la hice así. Mentalmente. Sí. No, escrito en notas. Sí, sí. Ah, bueno. Una fotito. Aquí, por... Porque no tengo la captura de este. I finish. Okay, Emerson. Ahora vamos a explicar la otra actividad. Por mientras Fernando manda su imagen. Ahora, entre los tres, vamos a realizar la siguiente pregunta. What is your favorite fruit? Emerson se la va a realizar a Fernando, Fernando al teacher y el teacher a Emerson. Y también me la pueden realizar a mí. La siguiente pregunta. What is your favorite fruit? Inicio yo. ¿Cómo, Emerson? ¿Inicio yo o quién inicia? Si quiere, yo inicio preguntándole a usted. Va. Emerson. Yes. What is your favorite fruit? My favorite fruit is apple. Apple, excelente. Ahora usted le pregunta a Fernando. Hello, Fernando. Hello. What is your favorite fruit? My favorite fruit is a strawberry. Okay. Ahora le pregunto al teacher, ¿no? Teacher, what is your favorite fruit? My favorite fruit is strawberry. Wealthy, what is your favorite food? Miss, what is your favorite food? Ah, fruit. My favorite fruit is apple. Excellent, guys.
Ahora podemos decir más de una fruta. ¿Cómo lo vamos a realizar? Vamos a realizar la siguiente pregunta. What are your favorite fruits? Ahí pueden decir dos o tres frutas favoritas. Vamos a realizar la misma dinámica. Yo se lo pregunto a Emerson y así sucesivamente. Emerson. Yes. What are your favorite fruits? My favorite fruit is apple, banana, y strawberry. Fernando, what are your favorite fruit? Okay, my favorite fruit is the pineapple, grape, and strawberry. Ahora usted le pregunta al teacher. Hey, teacher, what is your favorite fruits? My favorite fruits are figs, pomegranates, melons, pineapples, and peaches. Excellent. Ahora usted me pregunta a mí, teacher. I'm sorry, miss. Es que tenía problemas de conexión. Nah, just kidding you. Miss, what are your favorite fruits? My favorite fruits are pear, apple, banana. Excellent. Guys, solo Emerson y Fernando, una pequeña corrección, no se dice is, porque cuando es is, es para decir solo una fruta, se tiene que decir my favorite fruit are. Yo dije are en la pregunta. My favorite fruit are. Pero eso es cuando es para la pregunta, pero para la respuesta es is, porque es primera persona. Bueno, el teacher no va a sacar de la duda. Ya terminó mi clase. Mándeme mano. Ok, thank you, Elsie. Muy bien, muy bueno. Buena clase. Me encantó muchísimo. Thank you so much. Ok, vamos con observation. Ok, recuerden que cuando nosotros preguntamos y la pregunta es plural, entonces si utilizamos el are. Pero si la pregunta es plural y la respuesta que nosotros obtenemos de esto también es plural, entonces también utilizamos are. En este caso, si yo les pregunto, what are your favorite fruits? Entonces la respuesta va a ser plural. Entonces usted dice, my favorite fruits are, y usted comienza a decir más de una. Ahora, si yo le pregunto, what is my favorite fruit? Okay, it's only one. I'm asking for only one. Okay, you say, my favorite fruit is banana, pineapple, melon, apple, grape. No sé si respondí la pregunta, Emerson, igual. Yes, teacher. Ok, muy bien. Ok, excelente, Welty. Very good. Muy buena maestra, Welty, ¿verdad? Excelente. Muy bien, muy buen trabajo, Welty. Excelente. Ok, muy bien. No sé si... a ver, ¿quién era que iba a presentar hoy? Emerson, ¿verdad? Si no me equivoco. Emerson y era Fernando, pero Fernando ya se excusó. No sé si Emerson está listo. ¿O era Luis? Ok.
Hello, class. Hi, mister. Day to day, we are going to see the alphabet. M, spell name, last name. Okay. Hello, okay. Class. Okay. Okay. Where is he? What spell name? Espérenme. Spell name? Wellsy. W-E-L-S-Y. Wellsy. Okay. Teacher, ¿me ayuda con una imagen del abecedario, por favor? Yes, for sure. Teacher, spell your name, please. My name is O D L. O D I E L. Okay. Fernando, your spell last name. Okay. My last name. Moreno, M-O-R-E-N-O. Okay. Teacher, como usted ya va más avanzado, how do you spell the word wonderful? Wonderful. W O N D E R F U L. Wonderful. Excellent. Well, see, spell door. Spell door. Puerta. Ay, ay, ay. Entonces, door. Sí, sí. D O O R. Okay. Door. Fernando, learn the next word. Watch TV. Watch TV, okay. W A S H T V. Okay. Teacher. You spell el alphabet. Alphabet A B C D E F G H. This one. What? Or the word alphabet. No lo entendí, pero sí. ¿Mm? No lo entendí, pero está bien. Excelente. No, le pregunto si la palabra o las letras de la alfabeto. Las letras. Ah, ok, letters. Ok, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U,
D, W, X, Y, and Z. Excellent. Well, see, spell your fruit, fruit favorite fruit. Spare fruit. Yes. Fiber fruit. Me, okay. Permítanme. Fiber fruit, bananas. Bananas. B, A, N, A, N, A, S. Bananas. Excellent. Fernando, spell the name of the neighborhood where do you live? Can you repeat, please? Okay. Spell the name of the neighborhood where you do live. Neighborhood. What is happening? Okay, spell the name of the neighborhood that you do live. Oh, yeah. Okay. Bella Vista. B E L L A B I S T A. Okay, excellent. Quelsey, spell the name of the your city. Repeat. Okay, spell the name the your city. Okay. Tegucigalpa. T E G la U permítame U I G A R P A Tegucigalpa. Okay. Teacher, spell the word de Paraguate Mimícuaro. Wow, which word? Paraguate Mimícuaro. No, sorry. <Una broma. laughs> spell the movie favorite movie? Favorite movie, but both words. Mm-hmm. F. A, B, O, R, I, T, E, M, O, B, I, E. Okay, excellent class. See you later. I finished it. Excellent, Emerson. Very good. Okay, that's perfect. Okay, excellent. Okay, thank you, Elsie, and thank you, Emerson, for presenting your amazing, amazing classes. Okay, muy buenas clases, ¿verdad? Prácticas que nos ayudan a hacer un feedback, un review de lo que nosotros ya hemos aprendido, y eso me encanta, ¿verdad? Y les felicito mucho por haberse preparado. Y pues para las próximas semanas, chicos, ya, pues ya nos queda bien poquitito tiempo, ¿verdad? Ya la otra semana es la última semana de clases. Entonces, déjenme decirles que el día lunes vamos a comenzar con un new topic que va a ser relacionado a las professions. Sí va relacionado porque al final usted sabe que, por ejemplo, hay una profession. Por ejemplo, los teachers. Los teachers se relacionan en un ambiente, ¿no? La profesión docente se ejerce en un lugar específico. ¿En qué lugar? En este caso, una escuela, una institución educativa.
¿sí? Los social workers se desarrollan en un área específica, ¿ok? Entonces vamos a aprender a describir estos lugares donde cada profesión se desenvuelve, ¿ok? O se aplica, ¿sí? Entonces el día Monday vamos a ver eso, el día martes no tenemos clases como les había comentado ayer, el día miércoles hacemos un review del tema que miramos el lunes y el día jueves hacemos un repaso general de todo lo que hemos estudiado en la segunda unidad, ¿sí? El día lunes ya de esta semana a la otra ya vamos a examen oral, examen escrito, luego feedback y luego lo que vamos a planificar para su entrega de diploma. Okay. Entonces, no sé si tienen alguna question, alguna doubt, algún comentario. Se fue rápido el tiempo. La forma en que vamos a hacer los exámenes siempre hace como lo hemos hecho anteriormente, así por Google y todo eso. Sí, va a ser por Google. Sí, va a ser por Google. Solo que para este van a tener una sección de listening, ¿sí? En donde ustedes tienen que aplicar su listening. Entonces, por eso les recomiendo que escuchen bastante música en inglés, ¿verdad? No van a ser listenings difíciles, sino de los que ya nosotros ya hemos practicado, ¿verdad? Entonces, van a ser relacionados a todos estos temas que nosotros hemos estudiado también, entonces no van a ser nada difícil. El examen de speaking se va a desarrollar el día lunes, que va a ser el primer examen que vamos a hacer. El día martes vamos a hacer el examen escrito, ¿sí? Entonces el día miércoles nos vamos a conectar con los que se queden y el día jueves, pues, lo que ya habíamos dicho, ¿sí? Entonces, pero claro, ¿verdad? Eso es esta semana que viene. Perdón, esta semana a la otra semana de examen. Para esta semana que viene, este lunes, el último tema, el día miércoles terminamos ese tema, día jueves, repaso general, y ahí luego el examen, ¿verdad? Entonces, por favor, estudie mucho, practiquen mucho. Ok, cualquier duda, cualquier questions que ustedes tengan, no duden en hacerla, ¿sí? Y estamos para ayudarles, ¿verdad? Entonces, no sé si tienen algún comentario, alguna duda, pregunta, o todo está claro. Claro. Ok, muy bien, chicos. Entonces, no question, no doubt. Podemos entonces retirarnos, chicos, y nos vemos entonces el día lunes, same hour and same channel. Okay, thank you so much for attending today's class. It was a pleasure for me, guys, to share this space of learning. Okay, so thank you so much, and I hope to see you all Monday, guys. Stay safe and have a good weekend. Bye-bye, Fernando, Raquel. Emerson, bye-bye. Bye-bye.